Saludos a toda la banda de Buscando el Rock Mexicano y a Ricardo, que está aquí conmigo. Soy Javi Tavares Alonso, o Javier Tavares Alonso, más conocido como Javi Metal, cantante de La Divina Comedia. Pues yo soy originario de la Ciudad de México. Nací en la colonia Roma, en la Roma Sur, muy cerca del Panteón Francés, que se ubica allá, sobre la avenida Cuauhtémoc. De muy chico, muy pequeño, tenía unos amigos más grandes y mi madre me dejaba salir a todos lados. Solíamos ir a un panteón, el Panteón Francés. Veía las tumbas, los altares, todo esto me impresionó mucho. Veía pasar los cortejos fúnebres con llantos, el ataúd, todo esto, y me llegó muy adentro. Desde entonces yo me empecé a preguntar, ¿por qué se muere la gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en el más allá? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué morimos? Lo menciono porque esto posteriormente va a ser pues parte de la temática de mis letras en La Divina Comedia. Por otro lado, en el aspecto musical, pues mi padre oía música de tríos, todo esto. Mi madre le gustaba la ópera. Mi abuela materna, con la que pasaba también tiempo, le gustaba mucho Jorge Negrete, Pedro Infante, música mexicana. Pero mi abuela paterna, ella sí le gustaba mucho todo tipo de música. Todo tipo de música. Tenía música clásica, tenía música hasta algo de rock, tenía muchas cosas. Y yo de chaval me iba con ella los fines de semana. Allí estando con ella, tenía además un aparato muy bonito que tenía un radio, creo que era de onda corta, algo así. Pero podía uno sintonizar estaciones de otros lugares del mundo. Y a mí me gustaba mucho estar ahí. El chavillo no tenía nada que hacer, estaba solo con ella. Estar buscando, y pues oía idiomas extraños, música que no se oía por aquí, y me clavaba ahí escuchando y escuchando y escuchando. También recuerdo que tenía un disco de Prokofiev, Pedro y el Lobo. Yo pues, estaba chaval, no sabía inglés, pero ella se ponía conmigo y me iba narrando la obra, donde pues los diferentes instrumentos de la orquesta sinfónica van dándole vida a los personajes. Y de ahí pues empecé a entender, a ver la diferencia entre violines, la tuba, el corno francés, las flautas. Y para mí eso me fue abriendo, despertando. Me abrió la puerta hacia la música de una forma grandiosa. Y de ahí yo ya cuando escuchaba más música me ponía a escuchar qué instrumentos eran, cómo sonaban, etc. Yo creo que fue una de la influencia más grande que me abrió la puerta hacia el mundo de la música. Posteriormente nos fuimos a vivir a una unidad habitacional, Loma Hermosa, allá por el Toreo. Y ahí tenía
campos, bueno, áreas verdes, bancas, canchas, etcétera. Y nos juntábamos con, pues, con los amigos y todo esto. Sobre todo en las noches nos reuníamos, sacaban los amigos guitarras, empezaban a cantar, a improvisar, etcétera. Y un amigo se compró una flauta dulce, chiquita, y empezó a tocar en ella. Y empezó a desarrollar una melodía. Pasaban los días, y él seguía con su melodía hasta que ya la encontró. Pero seguían pasando los días y era la misma. Y yo le dije, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no haces otra melodía? Ya esta ya la escuchamos mucho. Algo más. Es que es muy difícil. Dice, si tú te dieras cuenta de lo que es componer una pieza, es muy difícil. Y yo me quedé, bueno, son tantos tonos, silencios, tiempos, pues me da un infinito de posibilidades. Entonces ya me quedé con la cuestión de voy a comprarme una flauta. Y me acuerdo que fui allá a Sala Chopin y me encontré una flautita, era como una especie de pícolo, así como flauta transversal, pero pícolo y sin llaves, de procedencia china o japonesa oriental. Y me gustó el sonido. Y me la compré y ya empecé ahí a tocar con los cuates y todo eso, de aprender a tocar flauta. Eso fue mi iniciación en la flauta. ¿Cuántos años tenías aproximadamente? De haber tenido unos 13 años cuando yo inicié en el mundo de la música. Bueno, pues posteriormente, ya manejando más el instrumento, me empezó a gustar el blues, porque en el blues se podía improvisar mucho. Y me clavé y empecé a oír música de blues, Buddy Guy, Muddy Waters. Me gustó mucho y improvisaba mucho. Entonces empecé a buscar quién tocaba. Me invitaron unos amigos que ya tenían formado un grupo, se llamaba Stop War o algo así. Y ahí empecé yo a tocar la flauta. Posteriormente me hice amigo de un guitarrista que se llama Guillermo Fernández. Con él hice mancuerna. Y empezamos a formar grupos, o luego se hacía invitábamos acá, invitábamos allá, nos íbamos por acá. A veces yo tocaba con otros grupos, él también tocaba con otros grupos, pero hicimos mucha mancuerna durante mucho tiempo. Pero yo, mi carrera la inicié como flautista. Quizá el primer grupo más renombrado, que no fue tal, fue un grupo llamado Chocolate Band. Ese grupo iba a hacer una presentación en la Feria de Aguascalientes. Tenía un amigo que estaba muy conectado ahí en la organización de la feria. Y de repente nos busca y nos dice, mira, pasó lo siguiente. Ya iba a ir al Chocolate Band a tocar Aguascalientes. Pero canceló. Dice, ya la tocada pues es mañana. La tocada es mañana. Y pero ya está todo puesto, el hotel, los viáticos, el transporte, todo ya está puesto, pero no está el grupo. No se quieren ir a tocar allá. Y nosotros, bueno, pues, con Guillermo Fernández, pues vamos a hablarle a fulano de tal, a ver quién quiere tocar, a ver quién puede, esto y esto. Un batería, un bajo, otra guitarra, y nos fuimos a Aguascalientes. Y sin un solo ensayo, nada, llegamos, nos pusimos, nos conectamos y a darle. Pero pues ya iniciados en el asunto del blues y la improvisación, tocamos el tiempo que teníamos que tocar, la banda feliz, bailando, perfecto, salió la tocada. Fui Chocolate Band sin querer, pero solo fue una tocada. Y yo seguía el flautista exclusivamente. Posteriormente,
ya sin Guillermo Fernández, me empecé a juntar con un amigo, Fernando Pacheco. Con él nos íbamos a su casa, que él vivía prácticamente solo, no había nadie. Entonces nos poníamos a escuchar música de rock, de todo tipo de rock. Tenía unos amigos que venían de Tijuana regularmente, él les daba hospedaje y ellos en pago por todo eso le traían discos y discos y discos. Entonces ahí empezamos a conocer de toda clase de rock, sobre todo rock. Y entonces yo le propuse, bueno, ¿por qué no en una canción vamos a escuchar primero la pura batería? Todo lo que es la batería, los diferentes platillos, el bombo, todo. Después repetimos la canción y escuchamos el puro bajo. Y después repetimos y una guitarra o las dos guitarras. Luego ya la voz en otra y en otra escuchamos todo, todo parejo. Y recordando aquellas veces que yo escuchaba Pedro y el Lobo, que eran separados los instrumentos y luego se iban juntando. La experiencia fue maravillosa. Me comencé a empapar de sonidos, de los timbres de los diferentes platillos, del bombo, de las tarolas, los efectos, los sonidos de las guitarras, todos los instrumentos. Para mí fue espectacular, porque se llegaban a grados como de éxtasis. Después, investigando más, me di cuenta de que se llegaba a estados como de meditación profunda, que incluso últimamente se ha visto que se desarrollan las células, las neuronas, en esos estados. Antes se pensaba que se morían y ya, pero ahora se ha visto que no, que en ese, de esa manera se empiezan a desarrollar. Y tú empiezas a tener más enlaces neuronales y a concebir todo lo que es la música. Ya puedes escuchar una orquesta sinfónica y saber cuál es el fagot, cuál es cuál es el otro. En el rock, igual, los diferentes tipos de sonido de una guitarra Fender, de una guitarra Gibson, etc. suenan diferente. Entonces eso me abrió la panorámica totalmente de la música. Posteriormente con él hicimos un grupo llamado el K.E. Banrash. En ese grupo seguía yo de flautista. En una ocasión hicieron un concurso de valores, de talentos musicales, etc. Y entonces yo les propuse tocar un cover de Edgar Broughton. De hecho, siempre yo he tenido la tendencia, por mi misma mística, a buscar sobre grupos así más oscurones, estilo Arthur Brown, lo oscuro. Entonces el que estaba de cantante dice, no, mi voz no, ¿por qué no la cantas tú? Si tú quieres, cántala. Bueno, y entonces fue la primera canción que yo canté, y les gustó mucho mi voz. Por siendo el concurso, quedamos como en segundo lugar, porque nos vieron, se espantaron y no supieron, y nos aplaudieron más, pero pues como no entendían mucho el concepto los jueces, nos dieron el segundo lugar. Pero al grupo y todo les gustó mucho mi voz y me lo propusieron. Bueno, ¿por qué no te quedas tú de cantante? A partir de ese momento me volví también cantante. Un detalle importante. El grupo K.E. Banrash cambió su nombre al final de su existencia. La razón es que K.E. Banrash era muy difícil de recordar. La banda lo olvidaba fácilmente, entonces se optó por cambiar el nombre a Ingsoc, que era más sencillo. Ingsoc, sacado del libro de George Orwell, 1984, que es la abreviatura de socialismo inglés, Ingsoc. Y posteriormente, pues me metí a la escuela de música, a la libre de música, donde estaba mi hermano, el tecladista. Él tocaba el teclado.
Él incluso ya daba clases de piano. Y pues yo me metí a estudiar flauta. Estuve un año en flauta y posteriormente también me inscribí en canto. Y empecé a darle al canto también en la Escuela Libre de Música. Fue donde me inicié propiamente ya de una forma más seria en la música. Y regreso con mi cuate Guillermo Fernández y formamos el grupo Reminiscencias, porque tocábamos la mayoría covers de rock antiguos, Doors, diferentes grupos, y ahí ya propiamente pues ya era la voz lo que yo ejecutaba con Reminiscencias. Ahí fuimos a La Balbuena, algunos festivales, y en uno de esos me topé alternamos con Luzbel. Ahí yo me hice ya amigo de Raúl y de Wizard, y empezamos a entablar ya más, pues iba yo a sus ensayos, más comunicación, entre ellos y Barón Rojo me empezaron a influir mucho en la cuestión de metal, y vi que encajaba yo más las temáticas de lo que yo quería desarrollar en la cuestión del metal, y fue ahí que ya me empecé a cantar. De hecho, mi primera rola, que se llama No Mires Abajo, comienza diciendo: al cementerio fui esta mañana, recordando todas esas vivencias de chavito, ¿no?, y esas impresiones, y ahí comienzo a desarrollar yo mi obra. Posteriormente se acaba Reminiscencias, entonces ya me quedo yo como la banda, como Heavy Metal, y empezamos a juntarnos con otros músicos. Entonces ya ahí fue cuando se hizo convocatoria, etcétera, y conocí a Poncho, Alfonso González. Un chavo sencillo, buena onda, tocaba la lira muy bien, me encantó. Y le planteé la idea, me dice: adelante, me gusta la idea, sigámosle. El bajista fue Edgar Estrada, fue el primer bajista de la banda, también dijo: adelante, ¿no?, vamos a entrarle. Y ahí en el mismo, tenemos un gimnasio de taekwondo, que era donde ensayábamos. Y ahí uno de los que principiantes, su padre era baterista y él tocaba también la batería. Le dijimos: ¿no quieres entrarle a esto? Es el proyecto. Y dice: vamos. Y así comenzamos a ensayar. Entonces, yo me acuerdo que me entendí muy bien con Poncho. Le decía: oye, pues mira, ¿qué te parece? Vamos a sacar esa rolita y empezamos con la de No Mires Abajo. Pues vas más o menos así, ¿no? Y se la empecé a tararear y todo eso, porque yo no le metía la guitarra. Y dice: ah, órale, me late. Y dice: a ver, espérame. Y dice: mañana la vemos. Y se fue con la idea. Regresa al otro día al ensayo. No, era, la había transformado prácticamente, no era lo mismo, pero muchas veces mejor, ¿no? Y dije: no, es que este es mi guitarra, y desde ahí empezamos a hacer mancuerna. Para esto, mi hermano, que es tecladista, empezó a darle clases a uno de los hijos de los Babies. Y me dice: oye, pues yo veo que a estos cuates de los Babies y todo eso, y ese no es muy complicada su música y les va muy bien, ¿por qué no hacemos un grupo de un estilo así más ligero sobre esa onda? Y pues para unos billetitos, mano, porque pues se hacen falta. Y yo pues no me convencía mucho, ¿no? Como que no quería, me resistía, pero entonces me ocurrió una idea. Ya que teníamos el lugar de ensayo y íbamos a tener músicos, buscar músicos y hacer un doble grupo.
uno que iba a tocar así música ligerita y para uno escucha más, que es la mayoría de la gente, y otro, y esos mismos músicos emplearlos para desarrollar el metal. Luego entraron unas vocalistas al grupo que se llamaba El Nopal Rosa. Tocábamos música versátil. Entonces, pues empezamos a ir a las tocadas, a todo esto, y más o menos como que sí, en los bailes les tocábamos nota, bueno, mezclábamos, incluso les metíamos algunas rolitas de Elton John, de Ringo Starr, y así, ¿no? Para que, pues darle un poco más de oído diferente a lo que se hacía normalmente en los grupos versátiles. Y empezamos a movernos y todo eso, y iba muy bien el Nopal Rosa, ya teníamos nuestro transporte, instrumentos, íbamos para acá, íbamos para allá. Pero mi hermano ya después de un tiempo se empezó a cansar, porque pues sí, teníamos que, en la madrugada, pues no había muchos transportes, luego teníamos chicas de coristas, pues teníamos que ir a entregar a cada quien a su casa, ¿no? Y llegó un momento en que dijo, ¿sabes qué? Yo paso, cabrón, yo paso, yo ya hasta aquí llegué. Dice, yo creo que voy a vender todo lo que yo tengo y me voy a vivir a Estados Unidos, voy a hacer mi vida allá. Bueno, pues adelante. Entonces, pues ya nos quedamos, Carlos Noyola en la batería, se quedó Memo Estrada en el bajo, Poncho González en la guitarra y yo en la voz. El nombre de Heavy Metal en realidad yo no me lo puse, fue como un apodo que me pusieron. Empezaba a cantar, y a mí entonces me decían Javi, por mi nombre Javier, todos Javi, 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 ¿no? Y ya a alguien se le ocurrió, como todo empezaba sobre el asunto del metal, tú eres Heavy Metal, Heavy Metal, y empezó a correr el nombre de Heavy Metal. Y las primeras tocadas de la Divina Comedia, que todavía no era Divina Comedia, era como Heavy Metal. Pero sucedió un día que nos invitaron a tocar al Velódromo Olímpico. Entonces fuimos a la tocada. Para esto yo me había adquirido un libro de la Divina Comedia con imágenes de Gustave Doré. Y ese día, antes de irnos a la tocada, estuvimos viendo las láminas de Doré y todo esto. Y ¡ah, qué padre! Y esto y lo otro, ¿no? Porque pues la Divina Comedia y todo eso, es parte de la temática de mis libros que yo leía, ¿no? A mí me gustaba mucho, no sé, Lovecraft, Hermann Hesse, mi favorito Edgar Allan Poe, todo esto, ¿no? Entonces, lo estuvimos viendo, nos fuimos a la tocada. Ya llegando a la tocada, teníamos toda una pantalla del velódromo a la disposición donde se podían poner los nombres de los grupos. Llega el encargado de la pantalla y dice, bueno, les voy a poner la pantalla, pero ¿cómo se llama la banda? Pues todos nada más conocían como Heavy Metal, pero pues en realidad no tenía nombre la banda, ¿no? En sí. Y pues ¿cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Y el bajista fue el Guillermo, fue el que dijo, ¿por qué no le ponemos la Divina Comedia? Y encajaba perfectamente el nombre. Adelante. Entonces ya en la pantalla del velódromo apareció Heavy Metal y la Divina Comedia. A partir de ahí empezó el nombre ya de la Divina Comedia. Pues la tocada del velódromo fue en el año 1986. No recuerdo exactamente el mes, pero fue en el mismo año en que grabamos el demo de la Divina Comedia. La banda nos empezó a recibir muy bien. Tocábamos temas originales y no teníamos más que uno que otro cover, por cierto, cantado en español. Me acuerdo que teníamos el cover de Breaking the Law de Judas, pero hice yo la versión en español. Porque yo siempre he pensado, bueno, es que si tocamos para la banda, ¿cómo les voy a tocar a cantar en inglés, ¿no? Como que no van a entender de qué se trata, ¿no? Entonces casi siempre, si teníamos algún cover, era de un
grupo que cantara en español o le metíamos la letra en español. Y hubo mucho, muy buen recibimiento por la banda, ¿no? Sí les gustaba, mucha gente se comenzó a ser fan y nos comenzó a seguir a las tocadas. Y se grabó el primer demo de la Divina Comedia. Que por cierto, luego fueron haciendo ahí copias la gente y todo esto, y los fans, y luego había una canción que llegamos a tocar del Barón Rojo, de Siempre Estás Allí, y posteriormente ya la vi que estaba en demos que hacía la gente y los vendía por su cuenta, y estaba esa rola como parte del demo, pero en realidad esa rola no fue parte nunca del demo, pero sí tuvo buena aceptación el demo. Y ahí me acuerdo que me fui a diferentes radiodifusoras, Espacio 59, recuerdo, otras del Imer. Y llegué con Rodrigo de Villarzábal, allí en Radio Educación. Y él, la letra le gustó mucho. Dice, oye, tú escribes. Y dije, no, pues no, o sea, yo pues escribo, pero pues las letras de mis canciones. Dices, no, es que está muy bien, me gusta mucho. Y él fue el único que sí la empezó a programar. Ya una rola que se llamaba Frankenstein, la empezó a transmitir normal, parte de la programación. Me acuerdo que estuvo como un año, ¿no?, que la pasaban, y después hizo un recuento de lo más pedido, ¿no? Y Frankenstein estaba situada en muy buen lugar en Radio Educación. Sí, fue muy aceptada y pues era un, en realidad, pues un demo nada más que teníamos nosotros, pero sí, tuvo muy buena aceptación. Para esos entonces, con Wizard y Antonio Malacara tuvieron la idea de formar una corporación para hacer tocadas y difundir y pues todo lo relacionado con grupos de rock. Y me propusieron, pues vamos a juntar, hacemos la corporación y nos empezamos a mover en el mundo de la música, sacando discos, esto, lo otro. Y dije, no, pues qué bueno, ¿no? Adelante. Y ahí estuvimos trabajando algún tiempo y hubo un teatro que se llamaba El Sutín. Y ahí empezamos a hacer tocadas con buenas bandas, no ya más reconocidas, no sé, Real de 14, Jaime López, Cecilia Toussaint, Los BL. Y ahí íbamos poniendo por géneros los diferentes eventos. Y pues allí comenzó ya a agarrar un sentido más profesional el tocar, ¿no? El tocar ya no nada más era pues ir a donde nos llevaron, ¿no? Sino ya con una forma ya más estructurada de hacer las tocadas. Y posteriormente, Carlos, el de la batería, dijo, mira, yo mis estudios, esto, ya tengo esto, aquello, tengo estos planes, creo que ya no voy a poder participar. Y entró eventualmente otro cuate llamado Marcos, no recuerdo su apellido, estuvo también en algunas tocaditas y todo eso, ¿no? Pero él como que él quería ver de inmediato que esto pues le redituara, ¿no? Pero pues es que en el mundo del rock es difícil. O sea, económicamente es difícil, ¿no? Hay que batallarle bastante. Y él pensaba que con el puro rock pues iba a estar viviendo bien, ¿no? Pero luego ya que se dio cuenta de que en realidad había que chambear otras cosas y aquí y allá para poder salir adelante, dijo, no, pues yo también, ahí la vemos. Fue en ese entonces cuando, en otra convocatoria conocí a Jesús Segura. Y vino a hacer la prueba, estando con los Tritón, con otras bandas, me gusta el metal. Pues a ver, ¿no? Empezamos a, no, pues, bien, Chuchito, bien. Posteriormente, pues, empezaron a ver algunas situaciones en el grupo. El cuate, el Memo Estrada, que tocaba el bajo, dice, oye, es porque se lo
nosotros se lo proporcionábamos para que tocase. ¿Me puedo llevar el bajo a mi casa para practicar? Y digo, bueno, pues, llévatelo, no sabía dónde vivía, etc. ¿No? Llévatelo. Y tiempecito después, un día llegó, ¿sabes qué? Que me robaron el bajo. Me robaron el bajo. Se subieron, robaron. No está el bajo. ¿Qué pasó? Que nada. Te lo voy a pagar, te lo voy a pagar. Pero a partir de ahí se empezó a cortar, se empezó a cortar. Entonces dije, no, pues este cuate más bien ya. Háganla yo. Bueno, dijimos, pues otro, vamos a conseguir un bajista. Y ahí entró por un tiempo José Luis Esteves, que ya también había tocado en otras bandas, por ahí andaba él, que le conocíamos como Pepe Láminas, fue el que empezó a agarrar el bajo, y ya con ellos empezamos a hacer ya tocadas. Para esto conocí a los Monquiquis, que han tocado con, bueno, habían estado con otras bandas haciendo pirotecnia. Ellos eran expertos en hacer efectos de pirotecnia y todo eso. Y ya conjuntamos el grupo, porque siempre la idea de... mi idea era no nada más el aspecto musical, sino el aspecto visual. Yo pensaba, bueno, si la gente te va a ver, pues mostrarles algo más que la música, ¿no? Puedes estar ahí parado y cantando, así, pero pues si hay acción, si hay, suceden más cosas, pues la gente va a estar más interesada. Entonces, desde un principio siempre era la intención mostrar algo más aparte de, ¿no?, la escena. Tratar de meter iluminación, empezamos a meter, pues con pocos recursos, algo de iluminación, la pirotecnia. Yo llevaba dos cráneos al escenario, metíamos fuego, sangre, todo esto, ¿no? Entonces eso pues empezó a desarrollarse, gracias también a los Monquiquis. Saludos a los Monquiquis, por cierto. Te llegaste a pintar también, ¿no? Uh-huh. Te llegabas a pintar. Sí, o sea, desde un principio, yo cuando empecé en el rock me interesé mucho por las cuestiones de grupos que hacían en el escenario otras cosas, ¿no? Yo pues, supe, por ejemplo, de Arthur Brown, que pues, cuando chavo yo lo vi, nada más vi un video, ¿no? No vi más de él. Salía con una especie de túnica y algo sobre la cabeza que sacaba fuego mientras cantaba y todo eso, y eso me impactó mucho, ¿no? Y posteriormente empecé yo ya con el grupo, a tener ideas, bueno, ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué se puede hacer? Y traté yo de meterme a estudiar mi mímica, ¿no? Sabía yo de Lindsay Kemp, que había dado clases a David Bowie, y que David Bowie usaba muchas cuestiones de mímica y todo eso, lo desarrollaba en el escenario. Yo jamás vi un video de... me enteraba nada más por revistas y todo eso, ¿no? Sí. A Lindsay Kemp sí me tocó verlo en una ocasión en un festival cervantino, aquí en el Teatro de la Ciudad, ¿no? Supe yo que venía Lindsay Kemp, yo voy, ¿no? Y sí, me tocó verlo, ¿no? Una cosa maravillosa, maravillosa. Veía sus movimientos en el escenario. Él interpretaba al Fauno en una tarde de noche de verano, algo así se llama la obra. Maravilloso, maravilloso, la iluminación, sus movimientos. No, él era un fauno. O sea, tú no estabas viendo un actor, estabas viendo al fauno, ahí caminando. Me quedé impresionado, ¿no? Dije, no. Definitivamente, mis puestas en escena deben de ser también visuales, ¿no? Y aprovechando que yo estudiaba, daba clases ya de taekwondo, pues empecé a usar también movimientos de taekwondo y mezclado con esto y con esto, la escenografía y todo eso, pues ya fue una imagen diferente. Javi, y perdón, te tocó también la época, ¿no? La explosión del heavy metal mexicano, ¿no? Empieza a aparecer en carteles junto a grandes bandas, ¿no? Que en ese momento pues marcaron lo que fue el camino, ¿no? Del,
la leyenda del heavy metal en México, ¿no? ¿Cómo qué bandas recuerdas que llegaste a alternar? Pues con muchas, con yo creo que de lo mejor que había en la escena en ese momento, ¿no? Pues alternar con quién, con Megaton, con Sister, con Luzbel, con Ramsés, Ultimatum, pues con todos ellos, o sea, muchísimas, empezaron a surgir muchas tocadas aquí y allá, y se juntó con la que sacamos ya el segundo demo, que se llamaba El Último Juglar. Ella era la luz que dominaba lo clandestino de mi amor, el observador que de lo etéreo miraba su forma sensual. Ese segundo demo, y ese pues nos dio el estironcito hacia arriba para que ya mucha gente nos empezara a ubicar, ¿no? Y nos empezaran a llamar a otro tipo de eventos ya más grandes, ¿no? La cuestión visual y todo eso pues llamaba también mucho la atención, y entonces fue que ya empezamos a trabajar en tocadas ya más grandes, ¿no? Ya no nada más eran las tocadas pequeñitas acá del barrio, ¿no? Si yo era ir a la Arena López Mateos o en Zacatecas, allá lugares grandes, ¿no? Con otras bandas y empezar a tocar allá. Una de las experiencias gratas, ¿no? Con la Divina Comedia fue la participación en el noticiario de Alfonso Teja, que era en la madrugada, ¿no? Pero ya empezaron a meter grupos que no se incluían en las programaciones normales de la televisión. Y pues recuerdo que pues, fue algo excepcional, ¿no? Yo jamás me pensé que iba a estar tocando en una actuación de una televisora, ¿no? Yo jamás me lo esperaba. De repente, me acuerdo que fueron grupos de como Brenda Marín con Abaddon, algunos otros, ¿no? Y de repente iba a ir Santa Sabina, ¿no? A tocar. Por cierto que yo estaba ahí en la cuestión del transporte, ¿no? De Santa Sabina. Y creo que fue ella Rita la que mencionó. Dice, es que también luego va a seguir la Divina Comedia. Y yo, pues, ¿cómo? Dice, sí, yo ya sé que ya me enteré que por ahí. Después de nosotros van a seguir ustedes. Yo no sabía, ¿no? Pero sí, ya los creo que Humberto fue el que estaba más conectado ya. Nos dijo a la mera hora, pues no, mire, van a venir a hacer una semblanza del grupo y todo esto. Y, pues qué padre, ¿no? Yo recuerdo que teníamos una manta que nos había hecho uno de los fans, que usábamos en los escenarios. Era enorme, enorme, ¿no? Solo cabía, no sé, en la Arena López Mateos. Tratar de meterla al Foro Isabelino, pues no hubiera sido una... No cabía, ¿no? O era la manta o el foro. Y nos presentamos en... Y pues yo creo que de los videos que hay de la Divina Comedia, pues fue el mejor, porque realmente se usó la tecnología de Televisa, ¿no? En ese momento, iluminación, y nos dejaron meter pirotecnia, ¿no? Sí, al principio como que sí se espantaron, ¿no? Bueno, a ver qué van a hacer, ¿no? Ah, pues mira, así, ¿no? Y
Y yo me acuerdo que sí fue la parte más difícil, ¿no? La cuestión de la... Porque se pueden quemar y puede hacer. Entonces nosotros tenemos que ver y esto y lo otro, ¿no? Y al final de cuentas nos dejaron utilizar algo de pirotecnia. Y pues yo feliz, ¿no? Porque realmente yo jamás pensé en mi vida llegar a tocar para... En un programa de Televisa. Creo que nada más Ultimátum había estado ahí, pero fuera de ahí pues yo no recuerdo nada, ¿no? Y pues afortunadamente abrieron ese espacio, y aunque fue la madrugada, pues mucha gente sí lo veía, ¿no? Se desvelaba para ver el programa. Y pues realmente sí me dejó muy satisfecho, porque realmente pues no, nosotros no teníamos así como para hacer una producción o grabar o etcétera, pues no. Había chavos que luego se llevaban ahí sus camaritas, ¿no? Y grababan sus betas o VHS, no sé, y luego los andaban vendiendo ahí en el chopo y todo eso, ¿no? Luego ya me enteraba, ¿no? Oye, es que ya viste acá, no, pero no sé nada, yo nada más sé que por él lo andan vendiendo, ¿no? Un día llega mi hija que anda rolando por muchas partes de México, ¿no? Y me dice, no, ¿qué crees, papá? Mira, que estaba en Tabasco y había una tocada, ¿no? Y fuimos a la tocada. Dice, ¿qué crees? Dice que entre grupo y grupo ponían música, ¿no? Dice, y pues yo me quedé, ya se hizo, dice, cuando de repente empecé a oír a la Divina Comedia. Y le dije a mi esposo, mira, ahí toca mi papá. ¿Cómo? Ah, pues tu papá toca, sí, toca, tiene su grupo y todo eso. Son los que están sonando, ¿no? Entonces, yo me, pues sí me quedé así como que de a seis, ¿no? Corrió, la música corrió de una u otra forma, era acá, pero corrió. Nosotros jamás grabamos un disco tal cual, ¿no? Un álbum. No porque no quisiéramos, sino porque no había las condiciones. Hubo por ahí algunas propuestas, pero eran realmente inconvenientes, ¿no? No te querían dar regalías, o te obligaban a hacer ciertas cosas, o veías tú los trabajos de lo que presentaban, ¿no? Y pues yo veía que no, o sea, necesitábamos algo más de arte, algo más de arte, algo más profesional, algo mejor. Lo que nos invitaban a era algo muy, muy, muy ligero, una portadita acá y vámonos, ¿no? O sea, como que ellos más bien pensaban en hacer negocio que en realmente proyectar algo de forma. Entonces, pues lo que optamos fue por hacer un trabajo artesanal. Y de ahí saqué un cassette totalmente artesanal que se llama Javi y Amigos, donde en la primera parte, en el lado A, se mostraba la Divina Comedia con algunas otras nuevas canciones, etcétera, y por el otro lado eran músicos invitados, ¿no? Cuestión totalmente experimental, totalmente, ¿no? Entonces yo para ese entonces, pues alterno a la actividad del grupo, pues tenía que ganarme la vida, ¿no? De ahí, de alguna manera. Entonces yo vi que era difícil el asunto de vivir del rock, ¿no? Entonces opté por tener otra visión. Dije, no, yo no voy a vivir del rock. Yo voy a vivir para el rock, para el rock. Entonces me voy a meter y a tratar de hacer todo lo que pueda por él, ¿no? Todo lo que pueda por él, haciendo tocadas, haciendo publicidad, lo que pudiera. Y dentro de eso, pues saqué ese casetito de forma artesanal, donde, por ejemplo, está invitado Raúl Greñas, por ejemplo. En ese entonces trabajaba con un grupo de jazz, muy buen grupo de jazz, que se llamaba Antropolio, y un baterista, el mejor bajista, no sé, músicos grandiosos, ¿no? Héctor Infanzón en el piano, todavía por ahí suena Héctor Infanzón, pues es de los mejores. Era con Eugenio Toussaint, de los mejores pianistas, ¿no? Pero falleció Toussaint,
ahora pues está Infanzón, ¿no? En esos tiempos trabajaba de secre con Eugenia León y Omar Guzmán era su tecladista. Yo tenía acceso al estudio y él me permitía experimentar con sus teclados. Y tenía acceso a los aparatos. Entonces ahí pues estuve haciendo algunas pruebas con sonidos y todo esto. Y de ahí salió la parte B del casetito, que se llama Tono Sepia, hecho a mano. Tenía las letras, tenía todo, pero todo artesanal, totalmente artesanal. Y afortunadamente funcionó y fue conocido. Y tan funcionó ese sistema artesanal que hasta el momento pues es reconocido por mucha gente, ¿no? Yo jamás me pensé realmente que el grupo fuera a llegar al nivel que llegó, ¿no? A alternar con esas bandas, ¿no? Que tocamos con Heather Leather de Los Ángeles, con Vicious Rumors, ¿no? Yo jamás me esperé algo así, ¿no? Yo tocaba porque me gustaba y ya, yo no esperaba ni ser nada, parte de eso, ¿no? De mi gusto por la música. Y entonces, pues, lo acompañaba, pues, haciendo publicidad para tocadas, organizaba tocadas, transportaba a grupos, tengo con un cuate llamado El Flama, que se dedicaba él a eso, pues, en las noches me iba con él y a ver a quién hay que llevar, ¿no? Y a transportar a quien fuera, ¿no? A Trolebús, a Alex Lora, a Caifanes, a Kerigma, y pues fui conociendo gente de aquí y de acá. En esos entonces también conocí a Héctor Guzmán de Casa Grande, de la Arena López Mateos, y empezamos a decir, no, pues me interesa tu trabajo, vamos, ¿qué me puedes ayudar? Vamos a hacer las tocadas. Y dice, tú conoces muy bien el escenario. Dice, yo tengo un desorden en el escenario. Vamos a mejorar ese aspecto del escenario. Adelante, pues vamos, ¿no? Y yo me acuerdo, en esos entonces, hacíamos, por ejemplo, una tocada con el Tri, ¿no? Llegaba el Tri y traía una banda inmensa, ¿no? Que entraban a la tocada y uno con un cable, otro con la guitarra, otro así, ¿no? Pero un montón, ¿no? De cuates acá, ¿no? Y luego querían estar todos ahí en el escenario, ¿no? Entonces, pues mi labor fue empezar a dar, bájate, ¿no? Mira acá y esto y esto. Pues a poner orden en el escenario. Para esto el Héctor me dio dos cuates para que me ayudaran ahí. Eran unos grandotes acá. No. Para poder controlar a toda la banda, ¿no? Y aún así era difícil, ¿no? Me acuerdo, recuerdo en una ocasión estaba Mariano Soto y su chava, ¿no? Y la chava quería estar ahí, ¿no? En el escenario, hablando, oye, bájate, y acá, y me acuerdo que se alteró Mariano, no, ¿cómo? Pues él acostumbrado que, pues ahí, a donde llegaba, tenían ahí toda la bandota, ¿no? Y no, pues ya se agarró, no, y me acuerdo que me agarró del cuello, ¿no? Y venían los otros grandotes, ¿no? Acá, no, tranquilos, vamos a hablar y todo eso, ¿no? Y pues fue difícil, ¿no? Ya posteriormente llegó Chela Lora, porque en esos entonces trabajaban sin Chela. Y Chela fue ya la que me echó la mano, y ya ella ya empezó a poner orden, ¿no? Ya empezó a trabajar realmente con un verdadero staff, ¿no? Verdadero staff. Y mejoró tanto el Tri como las tocadas en la López Mateos, ya empezaron a agarrar otro sentido, ¿no? Ya el sonido era mejor, ya la iluminación, se empezó a meter iluminación, empezaron a mejorarse las tocadas. Y pues eso a mí realmente me da mucha felicidad, ¿no? Haber contribuido de esa forma. Luego ya también a últimas fechas, Rubén Baranda me propuso sacar un CD con los demos. Dice, mira, pues si todo mundo los está
copia y saca y vende y todo eso, pues cuando menos vamos a hacer algo de calidad. Yo quiero iniciar un sello. Te propongo sacar los demos en CD. Y digo, bueno, pero es que yo no tengo ni los demos, ¿no? Tenía el segundo, el primero ni... No lo tengo. Y yo lo tengo. Dice, yo lo tengo. Dice, vamos a hacerlo. Le digo, bueno, pues vamos a hacerlo. Y yo me puse por mi parte a hacer una mezcla y a remasterizar, ¿no? Por mi parte, ¿no? Computadora, ¿no? Pero él lo llevó a un estudio. Me dice, vamos a ver. Ese cuate es la neta. Es el mejor. Y le digo, bueno, pues vamos a comparar, ¿no? Y no, sí, el trabajo que hizo fue muy bueno, remasterizó. Aunque ya el cassette ya presentaba algunas fallitas y todo eso. No sé cómo. Él sacó el sonido y sacó la grabación para hacerla en CD. Y ahí tengo yo el CD. Y él le dice, yo me voy porque él se vende también material y todo esto, ¿no? De discos, conoce mucho de música de metal. Y ese, le puso a su sello Raza Solar Records. Y sacó la producción y empezó a venderla. Y después ya con la novedad de que empezaron a comprarlo en Alemania, en Holanda, en Japón, en Estados Unidos. Y yo, ¿qué pasa? ¿No? Se vendió más en todo el mundo que aquí en México, ¿no? Y pues yo también desconcertado, ¿no? No sé cómo, pero la música a través de los demos llegó a muchos lugares. Después me mostraron revistas de Estados Unidos y todo. Mira, es que los conocen. Te conocen a ti y a la Divina Comedia. ¿Cómo? Sí, mira, y acá. Luego Choluis no hace poco se fue, o no sé si todavía está radicando ahí en España. Y me dice, estaba hablando con él y me dice que dice, tengo un alumno. Dice, ¿y sabes qué? Es tu fan de Sevilla. ¿Cómo? Sí. Dice, él te conoce. Conoce a la Divina Comedia y te ha seguido. Dice, y yo, pues, día 6, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Que sucedan cosas así. Pero sucede. Sí. Bueno, también, antes que nada quisiera mencionar y pedir una disculpa. Muchos eventos ya no están en mi memoria. Supongo que tengo algún aspecto, Alzheimer, algo así. Los rostros los olvido con mucha facilidad. Muchos eventos de mi vida ya no los recuerdo. Están totalmente borrados. Y yo me he dado cuenta porque mis hijos luego me dicen, ¿te acuerdas de aquella vez cuando esto y esto y esto y esto y pasó esto? No hay cosa así. No, ya no lo recuerdo. Entonces, muchas cosas que hice, muchos grupos con los que trabajé, pues están olvidados, ¿no? No los recuerdo. Entonces, si están fuera y no los he mencionado en la plática, discúlpenme, ¿no? La verdad es que ya mi memoria no da para más. Pero sí recuerdo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, también que me adentré en el asunto de la grabación, de las grabaciones. Entonces ahí pues recuerdo por ejemplo que yo hice las maquetas del trolebús para lo que fue su disco de El Urbanicidio. Yo hice las maquetas con el trolebús. Con el Choluis también hice un cassette en el que también pues, era como productor. Entonces consiguiendo músicos, participando también con flautas, con efectos, y salió ese disco llamado La Estufa de Carbón de Choluis. También grabé el primer demo de Los Estrambóticos, El Mandado, algo así se llamaba, que lo vendía con una bolsita y unas cositas. Muy chistoso. También recuerdo que grabé el demo de La Santísima Trinidad. Tregua,
y de algunos otros grupos, ¿no? Sí, fueron más, ¿no? Pero realmente no recuerdo. Pero sí me dio gusto luego saber que, por ejemplo, ese demo de los Estrambóticos, pues empezó a sonar incluso en la radio. Pero no era una grabación de un estudio profesional. Lo hicimos en un... Yo tenía un porte estudio, cuatro canales, ¿no? Y ahí hacíamos la magia. Y al final de cuentas, pues sí se lograba, ¿no? Yo creo que todo esto me ayudó el desarrollar la cuestión del oído, ¿no? Porque para mí era muy fácil, sabía lo que tenía que lograr, ¿no? A veces lo que me daba más trabajo era la cuestión de que no sabía usar algún aparato o esto o lo otro, ¿no? Pero al final de cuentas yo sabía que era lo que había que conseguir. Entonces, pues recuerdo... desde aquellos entonces, ¿no?, de mi abuela que me ponía el disco de Prokofiev, yo identificaba los sonidos, ¿no? Todo eso me ayudó en una forma maravillosa. Y sí, pues, se lograron cosas muy buenas, pero pues todo eso fue realmente de una manera totalmente artesanal. Pero sí, funcionó, ¿no? Funcionó para muchos, y de lo cual pues realmente estoy muy satisfecho. Luego... pues me han preguntado, ¿no?, cómo fue que tronó el grupo de la Divina Comedia. Pero en realidad no tronó. Sino que estando en las actividades, en nuestras actividades propias, pues ya crecían las necesidades, ¿no? Los chavos, esto, lo otro, ¿no? Pues teníamos que hacer actividades, además del grupo, ¿no? Entonces, por seguir ese tipo de actividades, pues... se fueron perdiendo los ensayos, se fue perdiendo la comunicación. No tronó como tal, porque yo con ellos, entre todos nos llevamos de una forma maravillosa, maravillosa. Yo no recuerdo, vamos, ni siquiera un momento en que nos hayamos alzado la voz, cualquier cosa, no. Siempre fue un trabajo de amigos, amables, la buena onda, o sea... siento como que alguna divinidad me los mandó, ¿no? Mandó y nos unió, ¿no? Porque realmente ni un solo pleito, ¿no? Nada, nada, nada. Siempre nos llevamos perfectamente bien. Nada más que fue el asunto de las actividades diferentes que nos llevó por otros caminos. Ya tiene ahorita unos 4 años que nos volvimos a juntar, a platicar, ¿no?, y a hacer algunos planes. Y entre esos fue que nunca grabamos un disco, ¿no?, como tal. Entonces, pues dijimos, pues vamos a hacerlo. Actualmente, las mismas actividades no nos han permitido dedicarnos específicamente, ¿no? Pero se ha trabajado. Y actualmente ha de estar grabado como un 70% ya de lo que va a ser el disco. Yo tengo la intención de, antes de morir, entregar mi disco, ¿no?, de estudio, de Heavy Metal y la Divina Comedia. No sé, antes de morirme lo tengo que hacer. ya vamos de gane. Y digo, pues porque realmente la Divina Comedia, pues no, nunca tronó. Posterior, hubo un tiempo que estuvo trabajando, ya a últimas fechas, otro guitarrista se trabajó con dos guitarras, que era Humberto. Él ahorita ya no está participando en el proyecto de la grabación, pero la base que éramos, Chucho, que era Poncho, Roberto Solano, seguimos, tenemos aquí, incluso estamos en el WhatsApp, ¿no?, tenemos ahí nuestro grupo y estamos seguido echando coto, cotorreo, etcétera, y pues con el proyecto, nada más que, por ejemplo, Jesús, Chucho, se metió el asunto del él trabajando en el audio, ¿no? Entonces trabaja con artistas y se va a diferentes lugares, ¿no?
Pues entonces, pues, pero los tiempos a veces no, uno sí tiene tiempo, el otro no, y no podemos luego compaginar, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Yo espero que sí, lo podamos hacer. Ya, entre esas cosas, ya después de que dejemos un poco de la actividad con ellos, comencé, conocí a Arturo Romo, que es de Oxomaxoma, y un amigo que trabajaba con Arturo Mesa le mencionó, pues oye, pues Javi, mira, toca flauta y esto, y tiene más o menos esto y esto, ¿no? ¿Por qué no lo incluyes en Oxomaxoma? Y me invitó a formar, a ser parte de Oxomaxoma, y estuve tocando con ellos en algunas presentaciones, y fue una experiencia muy buena, ¿no? Porque era totalmente experimental, y a mí me encanta lo experimental. Me acuerdo de tocadas con ellos en un festival que hacen en el Estado de México, en Toluca, y en diferentes sedes que hacen ahí un festival cultural grande, y estuve con ellos. Estuve en Casa del Lago, también tocada en el Museo de Culturas Populares, también tuvimos una presentación, y fue también otra tocada en el claustro de Sor Juana. Recuerdo que estuvimos con, no sé el nombre, Reyes, que se tocaba cosas prehispánicas, con Jorge Reyes, padre, muy padre, pero pues ya en presentaciones yo creo que fue de lo último que tuve, ¿no? Con Oxomaxoma. Por ahí hay una página que hicieron los fans de La Divina Comedia, y la metieron al Facebook, la página se llama La Divina Comedia Original, porque después surgió otro grupo que se llamaba La Divina Comedia, pero pues es otro estilo, ¿no? Musical, ¿no? Nada que ver, rhythm and blues, algo, no sé, sí. No muy enterado. Pero ellos, los fans, hicieron esa página, y en esa página pues hay muchas fotografías y algunos de partes de videos y de cosas así, por si alguien lo quiere consultar, pues ahí hay mucha información, y algunos audios que yo también he incluido ahora últimamente ahí en la página, y pues en esas andamos, a ver qué resulta. Se me olvidó mencionar acerca de Club Rocker, que era un semanario informativo que sacábamos con Casa Grande. Ahí en este semanario que distribuíamos en el Chopo, pues venían las tocadas que iba a haber en la semana, de diferente tipo de eventos, lo que había para la radio, lo que había de anuncios de solicitando guitarristas, etcétera, la venta de instrumentos, y pues algunas anécdotas que iban sucediendo durante la semana. El Club Rocker lo distribuimos durante algún tiempo en el Chopo, y pues es algo que sirvió mucho a la banda en esos entonces. Pues quisiera aprovechar para mandar un saludo a todos esos fans, a toda esa gente que nos fue a ver, que nos apoyó, que compró nuestros cassettes. Realmente, gracias a ellos esto se dio. ¿Por qué? Puede haber una gran interpretación, puede haber una gran composición, pero si no le escucha, no hay nada. No hay nada. El escucha es el que cierra el círculo. Sin ellos, ni los músicos, los artistas, no somos nada. Dependemos de ellos. Y ellos son parte fundamental de esta obra. Quiero agradecerles por todo lo que nos dieron. Estoy muy agradecido con toda la banda. Estoy agradecido con Ricardo, con cada una de esas personas que estuvo apoyándonos siempre. Gracias a todos.
voy a morir muy tranquilo, voy a morir muy tranquilo, sabiendo que conocí a esa gente maravillosa. Gracias a todos. Al cementerio fue esta mañana, estaba entre abiertas fosas, recordaba bestiales escenas, fuego en el Bellas Artes, y vi sus cuerpos quemar. Fue las rodillas doblegadas están, los labios pronuncian nombres y otros vanas oraciones. Ellos quieres cambiar hoy, ¿acaso eres un mal pecador? Yo ya tu